Yo tuve la oportunidad en el 2004 de ser candidato a diputado local y gracias a sus votos obtuvimos el triunfo. En el 2006 tuve la oportunidad de ser su candidato para diputado federal y gracias a sus votos obtuvimos el triunfo. Y hoy es 2010 y sabemos que otra vez con sus votos vamos a tener el triunfo y podré ser su próximo presidente municipal. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes después de un día tan largo de trabajo? Muy bien, muy contentos. Estamos ya finalizando el último evento del día de hoy aquí en la Colonia Los Pinos y nos dio mucho gusto aquí contar con don Ángel Chaides. Don Ángel Chaides pues ha sido un pilar en el Partido Acción Nacional, es una habitante de esta colonia y nos dio mucho gusto que nos acompañara en este evento. Claro que sí, don Ángel, ¿cómo se siente de este mito? Pues mira, que muy feliz, muy contento, a unos cuantos días ya del 4 de julio de las elecciones. Creo que Eduardo tiene la mano el triunfo con esta gente. En todos lados se ha habido la entrega de la gente. Y es que estamos necesitados realmente de cambiar la situación. No podemos seguir permitiendo que la violencia y todas esas carencias de atención, de valores y todo lo que Eduardo nos va a dar en la administración se prolongue por más tiempo. Seguro estoy que vamos a ganar. ¿Y cómo sintió a la gente de aquí en la Colonia Los Pinos? Bueno, la gente aquí en la Colonia Los Pinos siempre ha sido muy entregada. Pregúntenmelo a mí, que 4 veces fui candidato. Me hice viejo en eso, pero hoy ya no sabía cómo agarrar el micrófono. Y aquí estamos apoyando a nuestro candidato. Estamos apoyando a Eduardo, claro que sí. Y vamos a seguir así. Don Ángel, mucho gusto verlo. Al contrario. Okay, finalizamos este día de un largo trabajo, pero mañana regresamos otra vez a la campaña. Regresamos.